Ex de Shakira dice la mentira que soltó en su separación. Todos conocemos el gran escándalo que se dio cuando Shakira y Gerard Piqué terminaron toda relación, los dimes y diretes, las canciones que salieron y un largo etcétera, sino que la cantante colombiana no tardó mucho en destacar sus versiones, como también contraatacar al padre de sus hijos. Sin embargo, el propio futbolista decidió quedarse totalmente callado por bastante tiempo, hasta que en plática con CNN en español habló un poco acerca de la propia separación. En este encuentro, se le cuestionó si considera que a estas alturas ya ha bajado la marea, en referencia al escrutinio que ha recibido, tanto de manera pública como también en privado. Contestando el propio, siempre he sido muy tranquilo, es decir, sé que en el mundo que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar. Y tener... Eh, su punto de vista de las cosas. En relación a la cual los medios e Internet han manejado la situación, destacando que en este caso la verdad o lo que ha pasado sucede. No está contado de la manera que... Que ha sido... Generando controversia tras especular que existe... Más de una presión... Y datos que no han visto la luz... Aunque reconoció que es algo que él no puede manejar... Ni menos controlar... Lo mejor es que al final... Esté rodeado de los míos... De, de mi familia, de mis amigos... De las personas que de verdad te conocen... Saben cómo eres... Y lo que haces... Y eso me da mucha tranquilidad... Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista... Y mucha gente que no conoce... Piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión, señalaría el final de esta propia plática, pasando otros puntos, destacándose también su propia liga, la King's League.